Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos arrancando otro programa, por supuesto, de nuestros alumnos, que como ya es una tradición, pues son las estrellas de estos programas. Y hoy en particular, pues me siento muy a gusto, porque nos visitan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 109. 109. Vienen con toda la enjundia y la energía. Bueno, y nos van a hablar de un tema muy, muy importante, porque han de saber, para toda la gente que nos ve más allá de nuestras fronteras, México es un país lleno de tradiciones, y en particular esta zona de Xochimilco, de la que ellas nos van a hablar, pues tiene mucho, mucho de qué decir. Así es que antes que nada, quiero presentarles a quienes van a llevar a cabo este programa. Vamos a empezar contigo, si nos dices tu nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Rosas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Rebeca. Hola, es un placer estar aquí. Soy Daniela Cruz. Hola, buen día. Mi nombre es Karen Merino. Hola, yo soy Sara Altamirano. Hola, buenas tardes, yo soy Arlen González. Qué extraña coincidencia, tenemos tres Danielas, ¿eh? Ok, bueno, yo les voy a ceder la palabra porque les digo, hay mucho que comentar. ¿Con quién empezamos? Conmigo. Por favor. Bueno, primero que nada yo les voy a platicar un poco sobre lo que es la ubicación geográfica de Xochimilco, ya que consideramos un punto importante antes de abordar lo que es nuestro tema. Bueno, como se puede observar en este mapa, esto representa a la Ciudad de México. Xochimilco es la tercera delegación de mayor extensión de todo nuestro, de toda la Ciudad de México, perdón. Después, si observamos aquí, bueno, ya es un acercamiento a lo que es la delegación Xochimilco, y podemos ver que colinda con las delegaciones de Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. Ya. Bueno, ahora si observamos aquí, ya vemos lo que es la delegación Xochimilco, que se divide en tres zonas. En la parte norte encontramos la zona chinampera, que antes era un lago, pero ahora son chinampas con canales. Después seguimos con la parte de en medio, donde encontramos la planicie, y se ubica el centro de Xochimilco con sus barrios y colonias. También encontramos algunos pueblos como son Tepepan, Santa Cruz Ochitepec, Nativitas, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpizca, San Luis Tlaxialtemalco, que van sobre la carretera Tulyehualco, que también es otro pueblo de esta delegación. Después seguimos con la parte sur, donde se observan las curvas de nivel. Bueno, esto nos indica que hay una zona montañosa y que pertenece al eje volcánico transversal. Aquí encontramos los pueblos de Santiago, San Lucas, San Mateo, San Francisco, San Lorenzo, Santa Cecilia y San Andrés, que cabe destacar, en este último es donde se encuentra nuestro plantel educativo, la Técnica 109. Bueno, ahora vamos a empezar ya formalmente con lo que es nuestro tema, Xochimilco y sus ferias. Bueno, antes de empezar, para poder comprender el tema hay que saber qué es una feria. Una feria es un evento social, económico y cultural que puede estar establecido o ser temporal, si bien se desarrolla de forma ambulante, pero al mismo tiempo puede estar dedicada a un tema, propósito u objetivo primordial, que es la promoción cultural y generar ganancias para un beneficio de personas, organizaciones, instituciones, si bien también desarrolla trabajos directamente e indirectamente. Mi compañera Daniela Rebeca dará inicio a este tema, que son las ferias de Xochimilco. Bueno, yo voy a iniciar con el tema de las ferias, con la Feria del Olivo y la Alegría. Esta feria se da de finales de enero a principios de febrero. Aquí pueden encontrar una gran variedad de productos que, como aquí pueden ver en nuestra imagen, son a base del amaranto. El amaranto es una semilla que forma parte de muchos platillos aquí en nuestro país, y la mayoría son combinados con cacahuate, pepitas y pasas. Después también podemos encontrar productos hechos con el olivo, el aceite de este o las aceitunas. Pero quiero señalar que en este mes de febrero no solo se da esta celebración, sino también se da la fiesta más grande de todo Xochimilco, que es la fiesta dedicada al Niño Pa. Bueno, la fiesta del Niño Pa se basa en el inicio con una misa, que esta misa principalmente es para que el Niño Pa bendiga pues las cosechas y los cultivos que se van a dar este año. Se da toda una procesión por la delegación de Xochimilco y sus pueblos
para que pase, para que el niño pase y bendiga las cosechas que hay en estos. Cuando se llega a la casa de la persona que va a estar a cargo de cuidar al niño Pa durante todo este año, esta persona se tiene que encargar de darle de comer a todas las personas que lleguen para ser bendecidas por el niño Pa. También cabe señalar que la fiesta del niño Pa coincide con la fiesta del Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, por lo cual en esta festividad se da de comer tamales de frijol con mole a las personas que lleguen. Pues mi compañera Daniela nos va a platicar un poco sobre la Feria de los Frijoles Cuatatapa. Bueno, la Feria del Cuatatapa consiste en la degustación de los frijoles cuatatapas. Este es un platillo elaborado con frijoles quebrados, epazote, hoja de aguacate, nopales, entre otros ingredientes. Bueno, también es considerado un platillo regional, ya que se dice era lo único que se comía en este pueblo en el periodo revolucionario. Bueno, esta festividad también va ligada al complot estudiantil que hubo el 23 de abril de 1913 en contra de Victoriano Huerta. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la Feria de la Nieve por mi compañera Daniela Cruz. Yo les platicaré qué es lo que puedes encontrar en la Feria de la Nieve. Principalmente, esta feria se lleva a cabo en Santiago Tuyehualco, en el mes de marzo. Si bien partimos desde los sabores más comunes a los menos comunes, los más comunes sería el limón, vainilla, chocolate, fresa, y los menos comunes serían el maracuyá, mamey, rompope y chicle. Como en la imagen se puede observar, encontrarás diferentes formas de helados, en forma de frappé, como fruta y infinidad de helados que existen. Estos helados son muy exquisitos, ya que son hechos artesanalmente con recetas que se han ido pasando en generación y se han modificando hasta las de ahorita, que son mucho mejores que las de anteriores. Pero también hay que resaltar y no hay que olvidarnos que en este mismo mes se festeja la flor más bella del ejido. Esta feria es muy importante para los xochimilcas porque se lleva a cabo en el centro de Xochimilco. Esta feria consiste en un concurso de 40 a 45 señoritas que de 18 a 25 años de edad. Para poder concursar le piden dos requisitos. El primero, que deberán hablar sobre la delegación Xochimilco y la historia de la mujer. Y el segundo, que realicen un traje hecho por ellas mismas con flores, colores, algo que represente su personalidad. Y la que gane se debe de sentir muy orgullosa, ya que representará a la delegación Xochimilco y promocionará todo lo que nos identifica de otras delegaciones. Como se puede observar en la imagen, la señorita ganó y están las chinampas, por aquí está el agua, y van en una canoa diciendo qué es lo que se puede encontrar en Xochimilco. También una feria muy importante es la Feria de la Barbacoa. La Feria de la Barbacoa se celebra entre los meses de abril y mayo. Este evento es organizado por la SEDEREC y el Gobierno de la Ciudad de México, ya que su prioridad es prevenir y preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos y barrios. Al asistir en este evento encontrarás gran variedad de sabores y olores, ya que algunos artesanos que asisten a mostrar su barbacoa lo han hecho de generación en generación, al igual que diferente modo de preparación e ingredientes. También en esta feria se encuentra una granja didáctica para niños y algunos eventos artísticos y culturales. Todo este evento se encuentra en la explanada enfrente de la Prepa 1. También me gustaría mencionar que no solo contamos con ese plantel, sino también con dos CETIS, que sería el CETIS 39, el CETIS 49, un bachilleres, que sería el bachilleres 13, un CONALEP, una escuela de artes, me parece, escuelas secundarias diurnas, primarias y de escuelas secundarias técnicas. Xochimilco cuenta con la 118, la 28, la 79 y con la 109, que sería nuestro plantel. También me gustaría resaltar que no solo en estas fechas se celebra esa feria, sino también el Día de la Santa Cruz. En esta fiesta se podría llamar, los albañiles un día antes, con los desechos de la construcción en la que trabajan, hacen una cruz, la decoran y la ponen en el punto más alto, como se muestra en la imagen.
Al día siguiente asisten con amigos y familiares o personas con las que conviven diariamente para degustar platillos de Xochimilco o mexicanos. Y también mi compañera les hablará sobre una feria que no es tan conocida. Bueno, la feria de dulce cristalizado se celebra el mes de junio. Esta se ubica en Santa Cruz, Alcapizca. En esta feria se puede encontrar distintos dulces tradicionales, que puede ser como el nopal, el higo, la zanahoria, la piña, la calabaza y el jitomate. También en esta gran variedad de dulces se incrementaron dulces hechos de leche. Pero hablando de Santa Cruz, Alcapizca, me gustaría decir que en este pueblo fue el primer pueblo donde los Xochimilcas se asentaron. Además, también tiene su propio museo, que es el Museo de Arqueológicos de Xochimilco. En este museo hay dos datos interesantes, en que primero fue una casa de bombas, y cuando se convirtió en un museo, fue como un proyecto comunitario. O sea, las personas encontraban productos arqueológicos y se lo daban al mismo museo. Pero Xochimilco no solo tiene este museo, pues también tiene el Museo de Olores Olmedo, ubicado en la Noria, también el Museo de Arte Popular, y tampoco hay que olvidar que tenemos nuestro archivo histórico, ubicado en la Casa de Arte Xochimilco, en el centro de Xochimilco. En este archivo podemos encontrar una gran variedad de historias de Xochimilco, desde los Xochimilcas hasta la actualidad. Bueno, regresando con los dulces, me gustaría que fueran a esta feria para que probaran la gran variedad que existen. Bueno, mi compañera le va a hablar la feria del maíz. La feria del maíz y la tortilla. Se hace en Santiago Tepalcatlalpan en mayo. En ella podrás encontrar variedad de comida mexicana, como tamales, tlacoyos, pozole, etcétera. También cabe destacar que en ella podremos encontrar lo que es varios tipos de maíz, que es la tortilla azul, que es la que más utilizan, al igual que la tortilla blanca. A continuación, mi compañera les hablará de otra feria. Bueno, el mes que viene, que es el mes de julio, se celebra la Feria del Conejo. En esta feria se puede encontrar deliciosa carne hecha de la carne de conejo, incluso de conejo vivo para criarlo. Pero también podemos encontrar distintos productos hechos de la piel de conejo, que puede ser como bufandas, gorros o incluso llaveros. Esta feria se ubica en la plaza Quetzalcóatl, en el centro de Xochimilco. Pero Xochimilco no solo tiene estos platillos, pues también tiene platillos tradicionales, que es el tamal de frijol acompañado de mole rojo y ajolote asado. Pero ahorita que estamos ubicados en el centro de Xochimilco, me gustaría decir un hecho histórico, que fue cuando Emiliano Zapata y Francisco Villa se encontraron para hacer un pacto contra Victoriano Huerta porque traicionó a Madero. Esto sucedió el 4 de diciembre de 1914. Bueno, mi compañero va a hablar ahora sobre la Feria de la Miel. Bueno, la Feria de la Miel y la Expo Miel. En esta consiste, se celebra en noviembre. En ella podrás encontrar productos medicinales como productos de miel. También cabe destacar que en este mismo mes se celebra una de las fiestas más importantes en Xochimilco, que es el Día de Muertos. Como podremos ver, en ella podremos encontrar una variedad de ofrendas. Se le pone al platillo o al día de muertos, se le pone al difunto en su tumba lo que es la comida favorita del difunto. Como aquí podemos ver, está lo que es la manzana, su vaso de leche o agua, también se le pondría lo que es alcohol. Bueno, a mí me gustaría contarles una experiencia que yo pasé. Hemos ido a el panteón a quedarnos en la noche. En ello podemos ver que llevan muchas familias, van a ver a sus difuntos.
En ella podemos encontrar lo que es la convivencia, comparten lo que son sus alimentos y también lo que puedo destacar es que a la vez está el suspenso ahí presente, porque dices, ¿cómo voy a quedar en un panteón? ¿No? ¿Qué tal si me aparece un muerto o un fantasma, etcétera? Bueno, también es mi compañera Daniela les hablará sobre lo que es el chinelo. Bueno, yo les voy a explicar qué es lo que representa el chinelo. Esta máscara representa a los españoles, si se dan cuenta, por la barba larga. El pañuelo va colocado en la cabeza para que al momento de que se pongan el sombrero no le lastimen. Esta pañoleta va en la parte de atrás para que no se alcance a ver ni el cabello, si ella sea hombre o sea mujer. Otra pañoleta aún más larga, esa cubre lo que es la boca, alrededor de la boca, para que no se identifique. Los guantes, esa es una burla para la mujer de antes, porque antes utilizaban mucho los guantes, sombreros y plumas y así. Y viene el traje. Este traje se pone para que no los identifiquen y hasta el final viene el sombrero. Todo esto representa, bueno, es un baile que representa la burla hacia los españoles, ya que antes nos tenían como esclavos y pues una vez al año les daban el día libre y se vestían de esta forma para que no los identificaran. Y es una burla hacia ellos. Mi compañera Daniela les hablará sobre la Expo Nochebuena. Bueno, a mí me tocó dar cierre a nuestra serie de ferias y fiestas con el tema que es la Expo Nochebuena y las posadas en diciembre. La Expo Nochebuena la pueden encontrar regularmente por la primera quincena de diciembre. En esta puedes encontrar gran variedad de productos que son la planta de Nochebuena en diferentes presentaciones y colores. También desde distintos precios, como el más accesible que llegan a ser 20 pesos, hasta el más caro que excede los 200. En esta exposición no solo se suele hacer esto, sino también se hace un concurso para encontrar la mejor Nochebuena cosechada en este año. Al ganador de este premio se le da un bono para que pueda comprar artículos para su cosecha que se dará el próximo año. También en este mes de diciembre quiero destacar que se conocen las posadas, también conocidas como la novena, que se dan desde el día 16 de diciembre hasta el día 24 de diciembre. Y eso es una serie de festejos que se dan como para liberarse de toda la tensión que hubo todo el año, para reunirse con la familia, con los amigos, festejar un poco para desestresarse. También aquí pueden encontrar lo que es la partida de la piñata, que representa que rompes los pecados capitales que cometiste este año. Y también se da lo que es el ponche para refrescar la alegría y dar algo dulce al alma. Bueno, con esto se da cierre a todas las fiestas y ferias que tenemos en todo el año en la delegación Xochimilco. También me gustaría resaltar cómo nosotros ayudamos, como jóvenes, ayudamos a que nuestra cultura siga viva. Bueno, yo creo que es nuestro deber que esta cultura no se pierda y que nosotros como jóvenes estemos aprendiendo apenas de nuestras costumbres y sea nuestra obligación pasar a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos que lo pasen a sus hijos. También como que les queremos agradecer a ustedes que nos están prestando estos espacios, ya que, bueno, nosotros les podemos contar a quienes nos estén viendo, bueno, lo que vivimos en Xochimilco, lo que son nuestras costumbres, nuestras ferias y pues sí, también invitarlos a que pues participen con nosotros. Bueno, otra forma de nosotros vivir nuestras tradiciones, no tan solo las conocemos, sino la vivimos día a día, ya que somos los principales promotores que asistimos a estos tipos de eventos tan maravillosos y pues realmente son muy hermosos. Invitamos a todos que puedan asistir a estos tipos de eventos. Perfecto, chicas. Bueno, es el momento en que de manera espontánea se escuchan los aplausos en el estudio. Claro que sí, porque debo felicitar a las chicas. No sé si ustedes lo notaron con la pasión con la que nos hablan de todas sus tradiciones, ¿no? Y me da mucho gusto porque
seguramente tú que nos ves, pues a lo mejor no le habías dado el significado de cada uno de los elementos que nos vienen a mostrar las chicas. Por supuesto que cada uno de los las ferias que se llevan a cabo, los eventos, tienen una tradición, tienen una cultura, ¿no? Xochimilco tiene historia, tiene tradición, tiene sabor, tiene de todo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, chicas, como ustedes ya saben, el tiempo en televisión corre muy rápido, ¿no? Obviamente, no sin antes, por supuesto, felicitarlas por el trabajo que hicieron, pero les vamos a dar, les dejamos a ustedes la cámara y los micrófonos para que, si así lo desean, pues puedan ustedes enviar un saludo a sus familiares, amigos, maestros, compañeros, mascota, quien ustedes quieran, ¿sí? Empezamos contigo, ¿te parece? Sí. Por favor. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la directora de nuestro plantel, Beatriz Luna. Bueno, a mí me gustaría mandarle un saludo a todos nuestros profesores docentes y a nuestros compañeros de aulas y principalmente a nuestra subdirectora y a los demás profesores del plantel, ya que ellos son los que se encargan de enseñarnos de esas culturas un poco día con día. Bueno, yo le quiero mandar un cordial saludo al director general de las escuelas secundarias técnicas, al licenciado Manuel Salgado. Es un placer estar aquí y muchas gracias por habernos invitado. Yo quisiera mandarle felicitaciones a mi mamá, que hoy es su cumpleaños, y también un saludo a nuestra profesora Julieta de la Rosa, que nos asesoró en nuestro trabajo. Bueno, yo quiero mandarle saludos a toda la comunidad de las escuelas 109 por estarnos viendo. Yo le quiero mandar, bueno, les agradezco que por habernos invitado, y también un cordial saludo a toda la sociedad de alumnos 109. Perfecto, chicas. Bueno, pues yo me quedo con lo que ya comentabas hace unos momentos, que sea para todos los jóvenes, a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, este emotivo mensaje de, pues ustedes les toca, ¿no? Ustedes llevan la estafeta para poder seguir perpetuar estas tradiciones, que es parte de nuestra cultura indudablemente, ¿no? Bueno, y ya también se me adelantó Daniela. Agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria, aquí en nuestra Ciudad de México. A mis compañeras que están allá detrás de cámaras, aquí a los papás que nos están acompañando, y principalmente a ti que nos haces favor de ver este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, y hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 109. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, chicas. Sí.